Hola, hola Ana, ¿cómo está? Buenos días, dije yo, ya me dejaron plantada. Hola. Acaban de salir de clase, de la otra clase. Estamos en reading. Ok, bienvenida entonces a su clase del día de hoy. Dije yo, ya me dejaron plantada estos muchachos. Hola, vamos buscando rapidito nuestras cosas, libro y cuaderno, ¿ok? Y vamos a empezar nuestra clase del día de hoy porque si no, no nos va a dar chance. Ya que llegaron un poquito tardito, tarde, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a hacer esto pequeñito. Mientras les doy chance de que vayan buscando sus cosas, pues yo voy a ir colocando la presentación, ¿sí? Bien. Iniciamos con una pequeña oración. Así que juntemos nuestras manos, inclinemos nuestro rostro y decimos todos: Visita, Señor, mi casa hoy. Aleja de ella las insidias del enemigo. Que tus santos ángeles habiten en ella y que nos guarden en paz. Que tu bendición permanezca siempre con nosotros, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Ya están listos? A ver. Sí. ¿Listo, listo con cuaderno y todo? ¿Sí? Vayan escribiendo la fecha, mis amores. Lunes 13 de julio del 2020, ¿ok? Vamos activando esa cámara que sí la necesito para yo saber quiénes están trabajando o quiénes no, por favor. Bien, podemos avanzar. Les decía que en su cuaderno pueden escribir lunes 13 de julio del 2020. Para iniciar nuestra clase, y lo voy a ir haciendo así de, como dije, de forma rapidita porque tenemos unos minutitos contra tiempo. Y vamos a hacer un pequeño recordatorio sobre un tema que ya abordamos. A ver, ¿recuerda cuáles eran las partes del...? Miss, Dígame. es julio. Julio, ¿sí? ¿Y yo qué dije? Junio. Julio, 13 de julio. ¿Cuáles son las partes del libro? A ver, recuérdeme alguna, Ana. Lomo. 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 A ver, ¿otra? Portada. Portada. ¿Otra? Contraportada. Contraportada, muy bien. Esas son las partes externas, ¿ok? Las internas puede estar el guardas, que es la parte blanca, la página Las en blanco, páginas. protege la información, el colofón, que está en la parte de atrás, que es donde nos dice cuándo fue impreso el libro, cuántos ejemplares se tiraron, y las páginas, muy importante, ¿verdad? También hay otra portada en la parte interna y en la parte externa. Eso es con respecto al libro. Ahora bien, depende de la información que haya en un libro, es que nosotros podemos decir si es un texto narrativo. Los textos narrativos ya lo recuerdan, ¿verdad? Ya vimos ese tema por ahí un poquito, nada, hace que les diré, el par del pasado. Bueno, un texto narrativo puede ser todos estos tipos. Mija, hay que copiar eso, sí, vaya copiándolo, ¿ok? Pero este no es el tema. Como tema le va a escribir cuento y novela. Pero para ello necesita saber que también pertenecen a un texto narrativo. Son textos narrativos tanto los cuentos como las novelas. ¿Qué otro tipo de texto narrativo hay? Fábulas, leyendas, mitos, anécdotas y epopeyas. ¿Está claro? Cuento y novela es el tema. Esto es lo que vamos a abordar el día de hoy. Pero yo no quise dejar pasar la oportunidad para recordarles que también hay estos otros tipos de textos narrativos, como ustedes, los que ustedes observan aquí. ¿Qué es una narración? Bueno, pues es donde se cuenta una historia de forma ordenada, de primero la introducción, luego el nudo y después el desenlace. ¿Ya lo recuerdan? A ver. ¿Lo recuerdan o no? Sí, ¿verdad? Sí, un poquito. Un poquito. Bueno, lo puedo dejar ahí porque creo que no lo habían terminado de copiar. ¿Ok? Solo es de bolón ping pong. Esto que van a ir copiando, lo de los circulitos. Lo demás, pues ustedes ya lo manejan. Aquí lo voy a colocar. ¿Ok? Repito, los textos narrativos pueden ser todos esos que están en los círculos. Cuento, novela, fábula, leyenda, mito, anécdota y epopeya. Cada uno de ellos narra una historia que puede ser real o ficticia. ¿Está claro? El día de hoy nos vamos a enfocar en dos, en el cuento y en la novela. ¿Listo? Vamos a ir tomando nota.
Uy, veo que ya asistieron bastantes. Eso me alegra mucho que no estén faltando a clases. Nada más a ver, Jimena, Valenzuela, Katherine, Emily, Ricardo, ¿qué pasa con esa cámara? Mientras ustedes van, yo voy pasando lista y voy viendo quiénes están conectados y quiénes no. Así que cuando terminen, me avisa. Valenzuela, ¿ya? Perfecto. Ahí está Juan Diego, también está Jimena, Valenzuela, Emily, Katherine, José Manuel. Ajá, cuéntenme ustedes dos por qué faltaron el día viernes. José Manuel. Ajá. ¿Qué pasó? Ah, se me había ido la luz en la mañana. Pero no avisó nada. Muy bien, sigamos entonces. Les repito, los textos narrativos son todos esos que ustedes observan ahí en los circulitos. Todos ellos son textos narrativos, ¿ok? Y son textos muy importantes porque nosotros los podemos contar o narrar de una forma en particular. No hay dos. Primero va el inicio, luego el nudo y después el desenlace. Ahora vamos a recordar cuál es la estructura de estos textos, que es la misma para todos los que estaban en los círculos. Deben tener una introducción, un nudo y un desenlace. Así que si gusta ahí escribirlo rapidito, que la narración o los textos narrativos tienen que tener estas tres partes, sería estupendo para que lo recuerde una vez más. Vamos ahí escribiendo todos. Ivette, concéntrese en el corazón. Matute. Recuerde que con un ratito que usted se pierda, se retrasó y después le va a tocar avanzar a usted solito o solita. Muy bien. Vuelvo a recalcarle. Toda narración debe tener estos tres aspectos o estas tres partes. Introducción, nudo y desenlace. Cuénteme, Ricardo, ¿qué es lo que se hace en la introducción? ¿Ricardo? ¿Qué se cuenta en la introducción? Ajá. Y se perdió, Ricardo. Dila, ¿qué se cuenta en la introducción? También. Fátima, dime. Yo mismo. Dígame. Primero el cuento. ¿Qué es lo que pasa? Todos se revolvieron ahí. A ver, dígame, Fátima. Se presentan los personajes. Se presentan los personajes. Muy bien. ¿Y Katherine, qué pasará en el nudo? Se presenta el problema. Se presenta el problema. ¿Y Dana, qué se hace en el desenlace? Se resuelve. Se resuelve, ¿verdad? Tan así sencillito como lo que ustedes acaban de decir. Introducción, se presentan los personajes, en el nudo se presenta el problema y en el desenlace se resuelve. ¿Está claro? Bien, ese es con respecto a las tres partes, a la estructura de toda narración, tanto del cuento, del mito, de la novela, de la fábula y de la leyenda, ¿ok? Como tema les dije que iban a escribir cuento y novela. Ahora recordemos un poco sobre los elementos. Toda narración, en especial el cuento y la novela, debe tener un espacio, un tiempo, un argumento, narrador y personajes. Esto ustedes ya lo manejan también. El espacio es el lugar donde se desarrolla la historia. El tiempo es la época o la duración con la que cuenta la historia. El argumento, pues, es la historia en sí del cuento o de la Copiamos novela. Copiamos eso. Si usted no lo recuerda, copie. ¿Ok? Pero solo escribe las partes especiales. Elementos, espacio, tiempo, argumento, narrador y personajes. Si usted no lo recuerda, escríbalo, porque este tema ya lo abordamos, le repito. Y es como un pequeño recordatorio para poder lograr identificar muy bien el cuento y la novela.
y poder especificar que los dos mantienen tanto la misma estructura con los mismos elementos. Dígame, Diego. ¿Quién está rayando? Nadie, es la presentación. Vamos, rapidito. Narrador, quien cuenta la historia. Los personajes, que pueden ser principales o secundarios. Recuerden que yo les dije que los principales son como los protagonistas y los secundarios los que sirven de relleno. Los que casi salen allá una vez cada que tres escenas o tal vez solo aparecen una vez en la historia. ¿Sí? Oye, vamos, Marilyn, escribiendo. ¿Sí? No solo se trata de estar deteniendo el lápiz ahí, hay que estar escribiendo, mis amores. Igual Félix. A ver, Félix, muéstrame cómo llevas. Vamos a ver. Félix. Sube un poquito. Bueno, ese puede ser cualquier texto, porque no se lee muy bien qué es lo que dice. Pilas, Félix. Repito, toda narración, en especial el cuento y la novela, tienen la misma estructura y los mismos elementos. Misma estructura de introducción, nudo y desenlace. Y los mismos elementos que están aquí. Espacio, tiempo, argumento, narrador y personajes. ¿Está claro? Bien. Vamos a seguir, ¿puedo ya? ¿O no han terminado? Ok. Emily Valenzuela. Tienes que estar pendiente de la cámara, por favor. Gracias. ¿Quién ya terminó? ¿Puede levantar su manito? Perfecto, para yo ir sabiendo que usted ya terminó. ¿Cómo va, César? Listo, muy bien, César. Bien, aparte, corazones, aprovecho para comentarles que todavía me falta que me presente el libro que habíamos hecho, el dibujo del libro, Ricardo, Marilyn, José Antonio y José Manuel. Si lo tienen por ahí, por favor, muéstrenmelo para ya colocarle sus puntos. Vuelvo a repetir. Marilyn, José Antonio, Ricardo y Valen. A ver. José Manuel. ¿Lo tienen? El dibujo del libro que realizamos en la semana pasada. ¿Ricardo lo tiene? Ajá. ¿Y José Valenzuela? ¿José Antonio? ¿Quién lo tiene? Dijo yo mismo por ahí. José Manuel. ¿Dónde está José Manuel? ¿Quién lo tiene ya tu libro? Ahí está. José Manuel, le tienes que colocar un poquito de color. ¿Oye? ¿Sí? Sí. ¿Me lo muestras mañana otra vez ya pintado? ¿Te parece? Perfecto. ¿Tienes pregunta, Katherine? ¿No? Bueno, avancemos. ¿Ok? Ya solo queda pendiente Ricardo y Marilyn, hijo, este niño Valenzuela. Ya recordamos un poco sobre los elementos de la narración. Ahora, vamos a... Dígame. ¿Le escucho? Bueno, se fue el audio. A ver, dígame, de lo que yo les dije que vamos a abordar el día de hoy, cuento y novela, estos sí. Títulos de estas obras, ¿qué serán? ¿Cuentos o novelas? Cuentos. Son cuentos. ¿Será que son cuentos, César? Sí, vean, El gato con botas, La princesita y la cerdita, Los tres chanchitos o Los tres cerditos, son títulos de cuentos. Ustedes yo sé que los reconocen porque han crecido leyendo este tipo de cuentos. Ahora, veamos estos dos de acá, estos dos títulos de estas obras.
El Quijote contado a niños y Prisión Verde. ¿Qué tipo será? ¿Cuentos o novelas? Novelas. Novelas. ¿Ustedes las habían escuchado? No, yo sí, la de Prisión Verde. Dana dice que ella había escuchado de Prisión Verde. A ver, Dana, dinos, ¿qué escuchaste sobre Prisión Verde? Es sobre como que los explotaban. Ahí está. Bueno, aprovecho para recordarles un poco sobre la historia de estos libros. Son novelas, son nombres de novelas. Este de Prisión Verde, corazones, déjenme decirles que esto se sucedió aquí. Y como dijo Dana, perdón, es que se trataba de que explotaban a los trabajadores que trabajaban en algunas bananeras. Y esto allá por la zona de la Ceiba y todo eso, ¿ok? Toda esa parte, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba el que...? Ramón Amaya Amador. Se me olvidó. Amaya, mi apellido. Tiene tu apellido, ¿viste, José Manuel? Ramón Amaya Amador. Y escribió esta obra en honor a ellos para poder recordarlos de que en ese lugar, en especial en esa compañía, eran explotados los trabajadores. Si ustedes observan ahí, aparecen como con unas cadenas, porque los trataban muy mal. Y de hecho, se dio una gran huelga bananera por ese tiempo de los 1554, más o menos por esa fecha. Y en honor a ellos, pues se escribió esta obra, Ramón Amaya Amador. ¿Qué six-pack que tiene? Dígame. ¿Qué cuerpo que tiene? Para que vean que trabajaba y estaba bien formado. Ahora, el Quijote para niños. ¿Quién escribió esta obra? A ver, recuerden. Don Quijote de la Mancha, creo. ¿Don Quijote de la Mancha será? No. ¿Quién escribió? Rivera Navarro Dara. No. Dice. Sí, pero la obra original, ¿quién la escribió? Fue Miguel de Cervantes Saavedra. O sea, esta señora que ustedes ven aquí fue como que tomó la historia y la adaptó. ¿Ok? Escribió un pequeño resumen de la historia de Don Quijote. De Don Quijote de la Mancha, y lo adaptó para que lo leyeran los niños, pero no fue ella la escritora en sí de esta obra. ¿Está claro? Estos dos son novelas, nombres de novelas, títulos de novelas. Si ustedes observan, mis amores, díganme. José Antonio, le quería mostrar el libro. Pero cuando ya vayamos a terminar, ¿ok? Ahorita voy a concluir con esto. Ahorita quiero mostrarles que yo tengo dos obras. Está uno de cuento y uno de novela, solo para que vean el tamaño. Vean, esta es una novela. Vean la cantidad de páginas que tiene y vean el cuento. ¿Cuál es más grande? La novela. ¿Cuál es más grande? La novela, ¿verdad? Vean la cantidad de páginas. Si yo le doy a escoger, vamos a leer una obra. ¿Cuál elegirían, el cuento o la novela? La novela. El cuento. El cuento. Yo sé que algunos el cuento por la cantidad de páginas. Entonces, para que vayan viendo, el cuento es más corto, es más pequeño. La información es pequeña. Las páginas son menos que la novela. Y la novela, vean. Ups. Este tiene 282 páginas. Y el cuento solo tiene 42. Y aparte, vean que trae muchas imágenes. El principito tiene como 190 y algo. Sí, vean la letra, súper grande. Súper grande. Y este, no sé si ya lo leyeron, se llama Bolita. ¿Ya lo leyeron? No. Qué raro, tuvieron que haberlo leído. Es para niños de 6 años. Pero imagínense que no lo leyeron. Bolita. Tengo 11 años. Yo nunca lo vi. Ahí está. Bueno, si alguna vez regresamos a la escuela por ahorita, pues déjenme decirle que este libro está en la biblioteca de la escuela y usted puede ir a buscarlo para poderlo leer. ¿Ok? Y si no, yo con mucho gusto te lo presto. Repito, la novela es más larga, el cuento más corto. ¿Claro con eso? Sí. Ahora, mis amores, entonces nos vamos a colocar en la página 112 de su libro de texto y vamos a ir contestando este cuadrito, vamos a irlo completando. Usted lo va a hacer en su cuaderno y después lo vamos a completar. ¿Ok? En cada espacio, en cada subtema o subtítulo, deje un espacio para ir contestar. ¿Sí? Cuento y novela. ¿Qué es el cuento? Según todo lo que yo les he explicado, ¿qué podemos decir del cuento?
A ver. ¿Qué página? 112. Aquí 12. Lo dice arriba, vea. Página 112. ¿Qué será un cuento? A ver, ayúdenme a hacer un consejo. Es un relato breve que puede tener unas líneas o unas cuantas páginas. Ok, podemos dejarlo que es un relato breve. O un relato corto, para que entienda eso. Es un relato corto, donde hay pocos personajes. Vean, bolita, ya les voy a decir cuántos personajes tiene. Como dos. Es un relato breve, en el que tiene pocos personajes. Y se narra una sola historia. Porque vean, en bolita solo trata de este ratoncito que se engordó. Si no podemos mezclar en un cuento una historia diferente al que vamos a abordar. Solo se centra en un solo tema. Al contrario de la novela, ahí se puede abordar una gran cantidad de temas. Como por ejemplo, el tema de que de la aventura, el tema de que si alguna niña... por ejemplo, les voy a dar una novela de ustedes. Yo podría abordar en ella la historia de Dana. Dana, que es una niña que le gusta estudiar mucho. Ay, y Dana se alegra. Puedo decir de Matute, que es un niño que le gusta jugar mucho, ¿qué? ¿Básquetbol? ¿Básquet es que juegas, verdad, Matute? Tenis. O tenis. Ay, tenis, ese es cierto. Que le gusta jugar tenis, que practica mucho. Y puedo ir abordando la historia de cada uno de ustedes. Y eso se podría hacer en la novela. No en el cuento. En el cuento podría ser solo que relate la historia de Matute, que es un niño tenis, que le gusta mucho el tenis, y ¿cómo le podría el título del cuento de Matute? A ver. El Matute tenista. El niño. El Matute tenista. Será el Matute, Roland es tremendo. A ver, Roland, ¿cómo le pondrías de título? La sombra de el Matute tenista. La sombra de Matute. La sombra de Federer. ¿De quién? De Fede. ¿Y quién es Fede? Sí. Ídolo de Matute. Bueno, para que vean entonces, en el cuento solo se centra en una sola historia y en la novela no, se abordan muchas, ¿ok? Podríamos abordar todas las historias de nosotros, todos los que estamos aquí en la clase, en una sola historia de la novela, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos decir del concepto? Pues es que es un relato breve el cuento. ¿Y la novela qué será? ¿Qué será la novela? ¿Es una historia? Tiene una forma extensa larga que permite desarrollar la historia. Extensa, ¿ok? Es una historia extensa, larga, donde hay muchos personajes. Vean la diferencia. En el cuento hay pocos personajes y en la novela hay muchos personajes. ¿Sí? Cuento más corto, novela más larga. ¿Está claro? Ahora vamos con las características. ¿Qué característica podemos escribir de que nos recuerde acerca del cuento? A ver, ubíquense en la página 112 para que me ayuden ahí a poder escribir. Intervienen pocos personajes. Ah, podemos escribir esa, que intervienen pocos personajes en el cuento y que se centra en un solo tema. ¿Ok? Se centra en un solo tema y tiene pocos personajes en las características. ¿Sí, Valeria? Se centra en un solo tema y tiene pocos personajes. Las características del cuento. Ahora, vamos con las características de la novela. ¿Qué podríamos decir de la novela? Ajá. Intervienen múltiples personajes. Y es algo dramático. Intervienen múltiples personajes. Ajá. Hay más, tiene más contenido, es más larga la historia. Y relata la historia del prota. También la novela tiene una particularidad muy importante. Si ustedes se van al número 6 de la novela en el cuadrito, dice, la cronología de sucesos puede presentarse aleatoriamente o alteraciones.
en retroceso. Eso quiere decir, corazones, de que vaya, por ejemplo, en una novela, usted puede empezar contando la parte del final, después va al inicio y así va. Hay una novela que yo, a mí me llamó mucho la atención, que se llama Rayuela. Es una obra donde usted, si usted no está bien concentrado, difícilmente le va a poder entender, porque juega con la mentalidad de la persona que lo está leyendo. A ustedes les ha, o no sé si han visto, alguna obra o alguna película en donde empiezan contando de atrás hacia adelante. O sea, dan no al final. Leído un libro así. Dan al final. No, pero una película así. Ajá. Así es. Entonces lo mismo puede suceder en las novelas, de que cuentan la parte del final al inicio y después la van desarrollando y contando la historia cómo sucedió. ¿Ya? Lo mismo que en las películas. Se puede dar esa particularidad en las novelas. Y como les comentaba, esa obra de Rayuela, pues es bien complicada de leer, ya que como que cuenta el inicio al final al inicio, lo del inicio en medio, es un relajo que usted, hay que estar como bien concentrado para poder entenderlo, si no se perdió. Bien, ahora con las características, los tipos, ya pasamos de las características, ahora vamos con los tipos de cuentos. Pues hay cuentos que, fantásticos, ¿cierto? Fabulosos, muy bien. Hay cuentos mágicos, donde incluye mucho la fantasía, ¿cierto? También pueden haber cuentos reales. Y a veces mentirosos. Ajá. Entonces ahí vamos escribiéndoles. Tipos de cuentos reales, imaginarios, de fantasía, de aventuras. Ficticios. También pueden haber cuentos. Ficticios. Ficticios, súper. ¿Y en las novelas? ¿Qué tipo de novelas habrán? Yo no me estoy refiriendo a las novelas que pasan por la tele, sino novelas escritas. ¿Ok? Novelas como el de Canal de las Estrellas, no, ni de Telemundo. Son novelas de estas, escritas por personajes reales, ¿ok? Por ejemplo, tipo de novela de amor. Vean este que yo tengo, se llama Peregrinaje. ¿La habían escuchado? Creo que no, ¿verdad? Se parece a Maradona. ¿A Maradona? ¡Qué inventor son! Bueno, déjenme comentarles que esta historia... De tragedia. De Honduras. Y lleva por nombre Peregrinaje. Lo escribió Argentina Díaz Lozano. Yo tampoco sabía de ella hasta que en la universidad pues me hicieron leer el libro y me pareció muy interesante, ya que en ella cuenta, es una maestra, cuenta la historia de cómo ella sufrió con, ¿qué le diré? Diferentes ataques que se sufrió, que le pasaron a nuestro país en época ya bien atrás, bastante atrás, y ella narra toda la historia que pasó ella junto con su familia. Leanos una página. ¿Quiere que le lea? Bueno, le voy a leer un poquito la introducción. Dice, el libro de Argentina Díaz Lozano que ofrecemos a los lectores tiene la particularidad de contener los rasgos autobiográficos. Es una obra que ella le escribió, o sea, sobre la vida de ella. Por eso se llama autobiográfico. De su infancia y adolescencia en su tierra natal, Honduras. Escrito hace más de 30 años, escuchen bien. Obtuvo el primer premio en el segundo concurso literario latinoamericano y del libro Peregrinaje se ha publicado 10 ediciones, o sea que se han sacado 10 veces este libro. A ver qué más dice, presentes traducciones al idioma inglés en Inglaterra y en Estados Unidos de América. A ver qué otra cosa. Se caracteriza por la narración primordialmente, por su movilidad en acción de los protagonistas. Una madre que es maestra, que es ella, que trabaja en la zona rural. Y como les comentaba, ella comenta todo lo que sufrió cuando daba clases. Porque aparte de ser una maestra, era una mamá. Y que le tocaba, recuerden que antes no era tan accesible como ir a una escuela, sino que se iba que en burro, en, no sé, a pie, en muchas cosas, a veces debajo de la lluvia, y había mucha guerra en esos tiempos, entonces sí, tuvo una, como les diré, una época muy complicada. Y yo la verdad que se la recomiendo, pero ahorita está muy chiquito para leerla. Hay que más adelantito, pues, si la puede buscar,
lo hace, estaría súper. Bueno, tipos de novela. Ya les dije, de amor, de aventura. ¿De qué más? De ¿policíacas? Pasión. ¿De terror? Sí. ¿Será que hay novelas de terror? Sí, creo. Sí. ¿Qué más? De pasión. Sí, de amor, de pasión. ¿De aventuras? ¿Qué más? De tragedia. De tragedia, perfecto. Inclusive en una misma dramática. Historia se puede contar varias historias que pueden ser reales, pueden ser de tragedia, pueden ser de aventuras. Por ejemplo, podríamos decir que Emily se va a ir de vacaciones. Y ahí en el libro lo plasmamos. Que Dana, que está sufriendo porque no va a la escuela. De drama. ¿Verdad, Dana? De drama. De drama, muy bien. Dramática. ¿Alguien que está dramática del aula? Estoy inventando, es una broma. Bueno, estructura y elementos de ambos, pues concuerdan. Introducción, nudo y desenlace para las dos. Cuento y novela es la misma estructura. Introducción, nudo y desenlace. Y los elementos los mismos. Personajes, espacio, tiempo y narrador. ¿Está claro? Así que vayan agregándolo ahí en la parte de abajo. Estructura, introducción, nudo y desenlace. Es el mismo para ambos. Misma estructura. Porque recuerden que los dos son textos narrativos. Y los elementos, personajes, tiempo, narrador, espacio. ¿Ok? ¿Emily? ¿Terminó? Sí. Ajá. No, mi... no, ¿verdad? Vamos, vamos, que no solo se trata de estar de supervisor, yo quiero ver niños trabajando, no supervisando. Que para supervisor, tengo muchos. Vamos a ver por acá, Leda, ¿ya terminó? ¿Sí? Súper. Vamos a ver, quiero ver ese cuadrito hermoso ahí, que por acá me dijeron que alguien me quería enseñar el libro ya pintado. A ver, ¿dónde está ese muchacho? José Manuel, ¿ya lo pintaste? No. No. ¿Y quién era que quería enseñarme el libro pintado? José Antonio. ¿Dónde está José Antonio? Sí, ¿verdad? ¿José Antonio? Aquí, pero es que le estoy buscando. Está bien. Vamos, terminando eso, ya nos quedan que poco tiempo, así que con esto vamos a llegar a la parte final, porque no nos va a dar chance de pintar todo. Allí está, ahí está. Ahora voy a pintar. Ok, a ver, pues permíteme que voy a buscar a este muchacho, a ver dónde está. Hostia. Ahí está, un poquito más acércalo. No puedo, porque el libro es muy grande, no se va a ver el de arriba. Dóblalo de abajo, así. Dóblalo de aparte de abajo. Sí. Pero sí, ya se puede ver que lo pintaste. Está, te quedó muy bien también. Bueno, solo queda pendiente Marilyn. Marilyn está por ahí. Y Ricardo. Ricardo, ¿qué pasó con el suyo? Ajá. Ricardo. No hay excusa porque yo lo hice 4 veces. Así es, dígame dónde está Ricardo. Es que Ricardo, no sé, este parcial se me está tirando de rebelde. La vez pasada, el parcial pasado estaba súper bien, pilas con sus tareas, pero ahora comenzamos mal, muy mal. Y el de Marely. ¿Y el suyo, Marely? Te falta, ¿verdad? Pilas, lo quiero ver para mañana, Marely. ¿Sí? Bueno, recalquemos. El cuento y la novela, ambos son textos narrativos que cuentan una historia. Puede ser real o ficticia. El cuento es corto y la novela es larga. ¿Ok? El cuento cuenta con pocos personajes. En la novela pueden haber muchos. Muchos, muchos personajes. Al igual que se pueden abordar muchos temas. En el cuento, solo un tema, un cuento. ¿Está claro? Tenemos que también la estructura es la misma para ambos. Introducción, nudo y desenlace. ¿Qué se hace en la introducción, Dylan? Ajá. Y ya lo pinté.
¿Qué se hace en la introducción, Dylan? Está bien, José Manuel. Ajá, Dylan. Es cuando se narran una historia. ¿Valeria? Yo. ¿Valeria? Introducción, no diré. Ajá, ¿y qué se hace en la introducción, Valeria? ¿Dónde es donde se presentan los personajes? ¿Y en el nudo, Emily? Se desarrolla el problema. Correcto. Ana, ¿y qué pasa en la parte final, en el desenlace? ¿Qué pasa en la parte final, en el desenlace? Se resuelve el problema. Se resuelve el problema, ¿verdad? Bueno, gracias, José Manuel, que le echó una mano ahí a Ana, que andaba media desconcentrada. Andrea, mencióname al menos dos elementos de la narración. A ver. No, Félix, dos elementos. Tiempo y lugar. Tiempo no. Y lugar. Uh-huh. A ver, Roland, otro. Narrador y personaje. Narrador y personaje. ¿Y Mareli? ¿Qué será un cuento, Mareli? No. ¿Katherine? Espacio, muy bien. Argumento, personajes, todos ellos son parte de los elementos. ¿Está claro? Vuelvo a recalcar, en ambos, tanto en el cuento como en la novela, pueden darse hechos reales o imaginarios. Pero tienen la característica o la particularidad en general de que el cuento es más corto y la novela más larga. La novela tiene más páginas que el cuento. En el cuento podemos abordar solo una y sola historia. Y en la novela, pues no, pueden abordarse varias. ¿Ok? Bueno, mis amores, si no hay más que decir, ¿alguna pregunta? ¿Duda? ¿No? Mañana vamos a seguir abordando el mismo tema porque necesitamos completar estas dos páginas que están en blanco. Y para ello sí, hay otra actividad diferente. Dígame. ¿Le puedo enseñar mi libro ahora? Claro. Ahí está. Gracias, José Manuel. Y así me gusta. Le diré que de su clase, de esta sección, pues solo hay poquitos que no han hecho esta actividad, al contrario de la otra sección. Así que muy bien por ustedes. Sigan así y van a llegar muy lejos. Y otra cosita, que van a estar al día y no van a necesitar de muchas cositas para pasar su clase. Mucho punto para pasar. Si no hay más preguntas, los dejo. Nos veremos mañana a la misma hora. Por favor, cuídense. ¿Ok? Adiós. Pórtense bien. Adiós. Miss. Hola. ¿A qué clase vamos? No sé. Vamos a matemáticas. Cuídense mucho.